Nuestro enviado especial a la frontera, Jairo Jácome, habló con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien le pidió a los militares de su país ponerse del lado de la Constitución y buscar refugio en Colombia. Agradeció también al Congreso de Colombia y a la comunidad internacional por el apoyo al pueblo venezolano. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al Congreso de Colombia el apoyo recibido durante la grave crisis política, social y económica padecida por su país. Una crisis que ha ocasionado una diáspora nunca antes vista en América. Venezuela está resistiendo con dignidad, pidiendo ayuda humildemente a los pueblos del mundo, a los cuales han aceptado para reconstruir nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra democracia, para volver a tener, por ejemplo, una sana relación con Colombia, que en algún momento llegó a tener incluso 7.000 millones de dólares en comercio binacional. Hoy no debe llegar ni a 100, 200. En entrevista con el noticiero del Senado, Guaidó reafirmó que los asesinatos cometidos por los colectivos chavistas y la decisión de impedir el ingreso de ayudas humanitarias convierten a Nicolás Maduro en el responsable de delitos de lesa humanidad. El permitir que campee alegremente por Venezuela, el ELN tiene un nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Nosotros no podemos permitir que Venezuela siga siendo cuna o salvaguarda o territorio para terroristas. El presidente Guaidó invitó a más países a que lo reconozcan como jefe de Estado interino y rechacen las violaciones de los derechos humanos. Sin precedentes en respaldo a una causa que es la Constitución venezolana, que es la democracia, que es la libertad, que al cual agradecemos a cada país que nos ha dado el reconocimiento. Esperemos que sean muchos más. Exhortó a Maduro para que deje el poder e instó a los militares a defender la democracia y no a reprimir a los ciudadanos.